Toro, to. Pa. Ahora sí. Hola, Fran. Ya llegó tu mod favorito. Hola, guapo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Espérame. Voy a prender el bot. Ya está prendido. Ya, ahora sí. Hola, hola, ¿cómo estás, Fran? Bienvenido. ¿Dormiste bien? Sí, yo dormí bien. Tarde. Dormí a las 3 de la mañana, creo. Por ahí ando. Hola, Nando. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos. Buen día, buen día. Buen giorno, buen giorno. Hola, Ali les dice hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, Jorge. Buenos días. El día de hoy vamos a iniciar el extensible del día 1. Así que espero que haya apoyo. Y si pueden, me ayudan mucho, mucho compartiendo, reaccionando. Así que vayan a compartir a todo lado. Y eso. Y pues, ¿qué más quería decirles? Gracias a todos los que vienen. Gracias a los que están compartiendo. A los que están dejando su reacción. Y pues nada, bienvenidos. No sé, como que a mí mi cámara es difícil, difícil mirar. ¿Cómo están, chicos? Hola, Luis Alfredo. Qué hermoso para streamear nubladito, ¿verdad? ¿No? Y como yo siempre de negro. Si se preguntan si no tengo otra polera, sí tengo otras poleras, pero estas son mis favoritas, ¿ya? Vayan reaccionando, compartiendo mientras voy abriendo el jueguito. No sé si me voy a cambiar a mi principal. ¿Quieren que juegue mi principal? Lo malo es que estoy solita y pues es difícil subir. Si es que no voy en equipo. Es que soy manca, ya. No, no, mentira, mentira. Es que van a trolear y como yo siempre voy tanque, pues no me van a dejar, no. Ahí están los precios por 50 estrellitas. Por 10 estrellitas podemos poner 10 segundos probablemente. Y por 50 es un minuto, así que aprovechen. Muestra tu outfit. Hola Fernando, hola John, ¿cómo estás? Bienvenido, tengo otra vez las mismas, pero son otras. todo bien, todo bien. Hola Jefferson, yo no pregunto eso, yo disfruto de lo que veo. Mi outfit, es el mismo short de ayer, pero no está sucio porque ayer me bañé. Y eso, a ver, los voy a mostrar. No sé si se vaya a crashear el micrófono, es que está maluco. Hoy día, si es que no resulta bien el extensible, pues voy a ir a comprar el micrófono ya. Hi, Elina. Súper cómodo. Tuchito. Calvo, calvo, calvo. Muy buenas, Ángel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hi, hi, hi. Bienvenidos a todos los guapos y guapas que se van conectando. ¡Ay! A mí hizo calor, ¿eh? Esto de tener pura ropa negra. O sea, no, no es que no tenga por ropa. Sí tengo, solo que yo digo que mejor me veo con el color negro en stream. O sea, esos colores resaltan bien en mi cuerpecito. Ya nos vamos a rankear, sí o okay, qué, espérense. Pa. Tu. Gracias, hola Brian. Ha hablado Ali, déjame ver al Michi. Ah, ya se fue. Hola, Liz Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Vayan compartiendo, chicos, reaccionando y compartiendo. A ver, nos vamos a ir de dúo. ¿Qué tal nos va? Capaz si nos va bien. Tu. Kid Laroi está en Fortnite. ¡Hala! ¡Qué bendición! ¡Ah!
Igual hay baile por estrellas, así que no se preocupen. Así que vayan reaccionando. Esta es más buena que el pan con mantequilla. Para hacer así, ¿no? Ellos están notando mis resultados de gym. No, mentira. Oigan, probablemente no voy a ir, pero a ver cómo resulta el extensible. Vamos a empezar con 2 horas. Y si no lo alargamos, pues mañana lo intentamos nuevamente, ¿ok? ¡Hola, Sebas! Ay, no te avisé a ti que iba a ser extensible. ¡Ay, extensible corazón! Por si quieres apoyar. 100 estrellas, 3 minutos, 50 estrellas, 1 minuto. Y si quieres hacer el supremo, 5000 estrellas, 30 minutos. Y también si quieres regalar colaboradores, 10 colaboradores serían. ¿Cuántos harían? Ali, cuando acabes directo me hablas, es importante, ¿vale? Me va a presumir mi top 1 Cufra Bolivia. No. De los tanques que no les sé, son Cufra y Atlas. Se me hacen complicados los Cufras. Bueno, igual. Nunca he usado Faramis. Igual he visto que lo llevan de super y nunca lo he llevado. Na, 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 na. Les comí 100 estrellas y lo calculan. Ajá. La verdad no lo calculé porque lo hice rápido. En realidad estaba poniendo, si envían, iba a poner 50 estrellas por 5 minutos, pero no calculaba bien, ¿saben? A ver, 100 estrellas. Si envían 10.000, ¿cuántas serían? No sé, matemáticas. ¿Sí se escucha la música o no? Aquí tienes un main recorrer. No soy buena yo con eso. Dije que esta temporada iba a practicar, pero pues no me los he comprado. Saludos para ti, Android. A ver, ¿se escucha bien el micrófono o le bajo un poquito? Me dicen si se crashea. ¿Qué voy ahora? Tú, 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 tú. País de Zillion. Te cuido mejor que la seguridad de Camacho. No vuelo a baile por mi día. No, pues si te fuiste, si te pregunté si seguías ahí y te fuiste. Por si quieren jugar, aquí está mi D. Para que juguemos juntos. Es 53, 24, 58, 4, 63. Nice. Tú, 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 tú. Tú. Espero que no le saquen DJ. Hubiéramos baneado DJ y así hubiera sacado Atlas. De los combos que me gusta hacer con Atlas son con Veil, quedan bien. Igual con IB. Bueno, con casi todos los magos, si es que el tanque sabe entrar bien. Pap, 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 pap. Change. Oigan, ¿verdad? No hice mis cálculos de las estrellas. Para los colaboradores, yo creo que convendrían más. A ver, si regalan 5 colaboradores, serían 1 hora, ¿no ve? Bien pensado, la gata con rifle. Buenos días, Marcelo. Hola, George, ¿cómo estás? Bienvenido. Ice cream, chilling, chilling. ¿Verdad que ya no escucho hace tiempo música de Blackpink? Lo he estado escuchando en mi teléfono, pero no lo he escuchado en aquí en stream. Es que igual cae copy, no me gusta poner. Antes tenía de alerta una parte de Blackpink y en todos esos directos me cayó copy. Bueno, confiamos en que el Saber no me va a ultiar. Aunque yo creo que sí, pero no creo. Hola Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Escuchan la música? ¿O no escuchan la música? ¿O le subo un poquitillo más? Justo estoy tocando un temazo. Na, 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 na. No, Daniel, no lo invoques. Ripió. Tú, 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 tú. Ay, me lastimé la patita. Ayer tenía que haber hecho mi evento.
Y me olvidé hacerlo al inicio, ¿saben? Nadie me hizo acuerdo. Papara, 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 papara. Para papá. Pa. Party, party, yali, yali. Ice cream, chilling, chilling. Epa, qué manera de comer maná, viejo. Turu tu tu, turu tu tu. Malito y sensual Cecilio, buenos días. Ali, estás tirando el mañanero MOBA, sí señor. Buenos días, Kel, ¿cómo es que me voy a perder el ranking de la noche? Uy, la perdieron. Yo más bien entré a jugar. Había una aquí, vamos a remontar la del Woji. Y la Luigi nos troleó. No tengo a nada, papi. Pero fue una buena entrada. Íbamos a remontar una partida. Y pasa que la Luigi nos tira su ulti. Y aparecemos al medio, ¿no? Y valió queso porque los minions entraron. Turu, tu, tu. ¿Ya tomaste el desayuno? Sí, señor. Tu, 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 tu. Siento que me quiere voltear el saber si se dan cuenta, ¿eh? Estos monogusios de nuestros servidores no le saben, no le saben. Hola, José Armando, ¿cómo estás? Bienvenido, guapo. Tu, 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 tu. Nada, hay que tener cuidado con la AI porque luego puede que nos remonte. Tu, tu, tu. Es que nuestro jungla es raro, ¿eh? Mamá, saludos para ti, Gustavo. Hasta Uruguay. Turu tu 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 tu. Repulses y don troll. Sí, es que nuestro jungla igual entró mal. Turutu. Igual no puedo hacer mucho porque no tengo mucho daño. Es el inicio de la partida. No se olviden que yo soy Cecilion. Cecilion pelón al inicio se gasta mucho maná. Tírale la primera a todo lo que se mueva, Ali. Tu, 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 tu. Necesito refuerzos. Epo, epo. ¡Ah, mi piernita! Ay, no le focusé en el tanque.
Para papá. Nuestra milla. ¡Ah, Carlos! ¡No! Lleva hasta la pichara de la coraza para aguantar al server por si acaso. La IV no era un ping muy común después de la que vieron en competitivo. Tampoco se ve muy seguido. ¡Ah! Ya a ver cuánto sería. Sumemos. 5 collabs, 50 minutos, 1 hora. Llevamos 2 horas y 50. Carlos, ¿dónde es la chubada? Déjenlo, fijamos. Arre por show, no hay show en mi partida. Por leer el comentario me lleva. ¿Verdad? Y Vela volvieron a sacar por la M4, pues. Turutut. Tengo que destaquear a lo que sea que encuentre. Nana, ¿verdad? Gracias por hacerme acuerdo. Me estaba olvidando de esta cosa. ¿Qué tal, mi gusión, gente? Puedes mandar un saludo a mi amigo Edwin Henry. Saludos para su amigo Edwin Henry. Hola, Luis Alfredo. Tancó su tubusión. Sí le sabe, solo que es muy lento y le sacaron, es que piqueó de primera Gusion y le sacaron full counter, si se dan cuenta. No tanto, pero el saber se lo agarra a chuchazos. Buena esa. Nomás va a ser cuestión de que yo y la Milla y nos fediemos y pues nuestro tanque inicie biencito y ahí aprovechamos a hacer cosas cachondas. ¡Oh! 500 estrellas. ¿Cuánto era por 500 estrellas? Ahí sí te pones a tapear, viejo. ¡Huevada eres! ¡Hola, Noé! ¿Cómo estás? El reporcho y no, ahí tiene buena ralentización y daño con la ulti. Tin, 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 tan, 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 tin, 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 tan, tan, tan. Ali estará conectada de por vida. ¿Se imaginan que me den 2 días de stream extensible? No, ni lo digan, ¿eh? Luego, luego quedó sin cola. Todo le están flameando al buzón. No le digan eso, hay que subirle los ánimos. Vieron, si entramos bien, lo hacemos. Vamos, ah, Vanessa, la alerta está bien guapa. Si es güey, sigue en el morado. Color, sí. No entiendo por qué se quedan si ya tenemos el oro a nuestro favor, ¿eh? Asoro,
Ahorita esto se remonta, remontable. Gracias, Carlitos. Ahora sí, me dejaste por vida aquí. ¿Cuánto sería? ¿Alguien me puede hacer las sumatorias? ¿De cuánto sería 500 estrellas? O sea, saca. A ver, si 5.000 estrellas son 30 minutos, sin 500 estrellas, ¿cuánto serían? Vanessa, pero ¿cómo la Vanessa Co? ¿Hay una Vanessa Co? Ya la remontamos, papi. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Hola, Coco. La Aurora Cove. Ah, hi, Ian. Where are you from? Ah, desde Filipinas me dice. I am from Bolivia. Ali bilingüe, multilingüe iba a decir. Me pone nerviosa. Déjenme hago el blusillo. No andas haciendo nada, Gucio, ni quieres el blue. ¿En serio, viejo? Para, baba. Sí. Le focusearon al tanque. Qué fluido tu gringoñol. Saludos para ti, Mugi. ¿Sale cosplay de Aurora Cove? ¿Puede ser? Mi gringoñol. ¡Ah, me robé el oro! ¿Qué concha tu madre que eres, maldito Gusion? No haces ni papilla y vas y te me quitas el luz, estúpido. Humilla. Pensé que iba a ir detrás de mí el Sever, pero no fue. Pa, pa, pa. Hola, Ronald. Hola, Claudísimo. No, perdón. Por verte sin tu permiso. No te preocupes.
¿Qué me van a dejar el Lu estos conchas madres ahí? Pushen, pushen, pushen. Has destruido una torre. Au, 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 mi patita, mi patita, mi patita. ¿Qué quieres? ¡Ah! ¿Por qué no me dejan el Lu, malditos? Es una huevada. Hola, John, ¿cómo estás? No entendiste, ¿no? ¡Bienvenido, Benja! ¿Qué fue? ¡Pero dale al nexo, viejo pendejo! ¡Dale al nexo! ¿Dónde pucha está la milla? ¡Ah! ¡Hola, Jacob! Ese Atlas ultió a mi novia. No, ¿a quién fijé? Iba a fijar las 500 estrellas. Sí, llegando con el gobierno a los pobres y robándose la tortuga. Sí. ¡Ah! ¡Qué buena! ¿Por qué siempre que remontamos una partida empiezan a insultar? ¡Hola, Jordi! ¿Cuántas horas te faltan? La milla en mid escuchando un cumbión bien loco. Se fue a hacer el lore, la milla, ¿pa' qué? A ver. Fue una buena lección, ¿por qué? Yo dije que íbamos a perder. Ya, pongamos el horario, muchachos. ¿Cuánto sería? A ver, calculadora. MVP todavía. A ver. 500 estrellas, si 100 estrellas son 3 minutos, entonces... A ver, 3, 6, 9, 12, 15, 15. Ya, 15 minutos. Más 5 colaboradores. 5 colaboradores. Cada colaborador son 10 minutos. 10, 20, 30, 40, 50. ¡Azú! 50 más 15. 1 hora y 15. Y aumentamos 1 hora y 15. El Xbox dudó si pegara a la torre o regresar a base. ¡Ay, tiste, Ali! Me robaron la página. Dame consejos. ¡No! ¿Cómo caíste, viejo? Ya, espérense. Voy a poner... No sé cómo poner un temporizador. Pero lo voy a poner como texto, ¿ok? Ahora. Serían... Yo voy a hacer 2 horas. Y más 1 hora. Juegas con Balmon. Puedes ver si sigo tu curva. Me banearon por Flamer. Ali solito se hace bola en las matemáticas. Pon contador, Ali. Hola, Benny, ¿cómo estás? Ahorita pongo contadores premium. Ya, 2 horas serían entonces 3 horas y 5. Oh, no. ¿Y cómo se ponen las horas?
50. Mira, se hace 50 minutos los 5 collabs. Más 15 minutos. 50 más 10 minutos. Se hace una hora. Una hora y 5. Hola, Johnny, ¿qué tal? Matemáticas, hijo. La verdad no me acuerdo cómo poner un temporizador, pero ahí lo pongo, ¿eh? Que no era mejor que yo pongas un... Es que no sé dónde poner el cronómetro, no me acuerdo. Una vez lo puse, pero no me acuerdo dónde está. Y lo busqué en la mañana y no lo encontré. Y ya se me hacía tarde. Entra de pelón. Espérense, a ver, voy a googlearlo. ¿Cómo poner temporizador en el OBS? A ver. Falló. Aquí está. Bienvenido, Johnny Reyes, a la familia. ¿Qué menino, cana? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buen día, Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, espérame, me voy a ver el tutorial. ¿Cómo poner cuenta regresiva en el OBS sin utilizar programas? Dice. Vale. Ajá. Contexto. Turururu. Vamos. Con lag y todo. Go Snip. Buen día, Alonso. Hola, Armando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Dejen su sabroso like, por favor. Ahí ya me tengo que ir a herramientas, scripts. Y después. Vale. Para papá. A ver. Ya. Dice countdown, vale. Ya. Ya. Espérame, estoy leyendo el tutorial, estoy viendo un tutorial. Ya. ¡Oh, ya lo logré! Ah, su.
Nos trolearon. ¿Cómo le pongo ahora 00 a 03? No, se fregó la cosa allá. Uy, necesitamos un tirador, dicen, chucho. Este lo fregué. Hay una pregunta, ¿cuántos eventos de recarga tendrán las skin cof? Todavía no tengo la información exacta de dónde está tu sitio, no lo veo. Espéreme. A ver, si pongo 100 sería una hora. Si pongo 300 serían... ¿Cuántas horas llevamos? Vamos 40, entonces sería 150. Ya. Ay, no sé qué pasó con esto. Se puso la hora. Narana. Pucha, este de acá igual se fregó, ¿eh? Ah, ya no importa. Déjenme, voy a copiar esto. Copiar. Espéreme. Y lo pego aquí. Listo. 5 segundos. Y ahora sí, según rumores, solo será uno. Y ahora sí. Ahí está, vino. Como ya empecé hace 40 minutos. Na, 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 na. Y las matemáticas, bien, gracias. Lo hice al cálculo porque ya no entendí esa parte del título. What the fuck? La Matilda, ¿qué le pasa? Así que bajar a todo ese perrito, ¿eh? Carlitos, hola precioso, gracias por la ayuda. ¿Dónde está tu sobrito? Ahorita lo llamo. Están ahí de ventaneros esos. Esperen, ahorita lo arreglo, Melvin. Gracias, gracias. ¿150 minutos a 5000 estrellas? No, eso no era lo que tenía. Se murió la Matilda. Un aliado ha asesinado a la... ¡Qué abusivos! ¡Ayúdenme! Hola Purgas, ¿cómo estás? Cuídense, la espero en su vida noche. Gracias Melvin, muy amable. Chuna. ¿150 minutos a 5000 estrellas. Y 100 estrellas a 100 mil estrellas a 30 minutos. Vale, vale.
¡No! ¡Qué bendición! Que suenan mis 2000 estrellas. Ti, 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 ti. Las extensiones son más populares en el moradito. Igual voy a hacer otro por allá. Viejo panzón los Atlas. Gracias. ¡Hola, Elber! Y ahora sí, ¿cuántos serían? A ver. La mitad de 5.000. ¿Cómo era? Matemáticas. Cada vez que manden estrellas, voy a hacer cranear mi cerebelo, ¿eh? Hubiéramos sacado Digi. Cómo detesto al desierto en el morado. Te parecen jeques de la nada. Voy a hacer. Voy a acabar este de aquí luego en el moradillo. Wow. La mitad de 5.000 es 2.500, ya. Entonces, 5.000 estrellas eran 30 minutos. 60 minutos. Sí que me baja esa huevada, ¿eh? ¡Uy! Hola, bro, hola, Daniel. ¿Qué es eso de un collab 10 minutos? Un colaborador son 10 minutos al stream. Es un extensible. Un extensible se trata de que... para que estemos más tiempo en stream. Y si van donando más, pues nos quedamos más tiempo. 12 horas, por lo menos. Pequeña carrera. Carrera, me dice. No fue mi intención, lo juro. Oye, ¿cómo muerde ese perro rabioso? Hola, Daniel y yo, ¿qué tal? 10 minutos nomás, sí, 10 minutos nomás, bro. Caro está. Qué bien, me vine a ganquear la Matilda, soy tan feliz. Carera, ya me dijeron. Entonces serían 15 minutos. Ahorita el aumento. Ay, no le dio también. No le di al tanque, le di al Argus. Hola, Roger, hola, Vincent. Turututu. Eres bajito, Argus. Uno de los roles que no son muy fuertes son los ADCs. Así que me disculpo si fedeo, ¿ok? O si es que me mataron a lo desprevenido. Ya me mataron. ¡Ah! ¡Te odio, maldito! Esperen, ahí lo edito. ¿Cuánto sería? Ya 20 minutos le voy a poner. ¿Cuánto sería entonces? Serían y 40.
herramientas, scripts. Me dicen si ya sale. Para pap. ¿Ya terminaste tu batalla sin fin? No, todavía. Quiero ver, quiero ver. Y ya, ahí está bien. Listo, ya lo aumenté. Yo siempre voy mago o tanque. Cualquiera de los dos. No me llevo bien con ADC. Hasta combatiente te puedo ir, pero no ADC. Si no, ¿quién esta partida la saqué? Porque ya me habían quitado todo. No digo que no sea tan mala, sino que me falta en el posicionamiento. Tú, eso flamea Ali. Hola Juan, ¿qué tal? Flamea Ali, flamea. Pero de pushear, pusheo. Ahora sí hay un show en mi partida, Que por show. Para pop pop. Hola Vincent, ¿qué tal? Legendario. Ese Argo está pusheando, Naranano. Igual iba a perder la torre porque no tengo viento. ¿Alguien me puede decir la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de qué corazón? Hola Tatán, saludos para ti, Jonix. La Matilda que nos tocó al de tan estética, ¿dónde? Es que hoy es extensible, guapo. Vamos a hacer el Lord. ¿Ya no juegas en tu cuenta principal, Ali? No. Si te veo y no comparto, ¿qué me haces? Nada. Buen día, Marcos. 1, 2, 2. Wow, eres el alma del equipo. Sky en Atlas, me da ansiedad. El amor. Uy, se van a entrar por mi línea, ya voy.
Espéreme. Espéreme. Y ahora sí. Nuestra torre ha sido destruida. Necesito refuerzos. Nuestra torre está bajo ataque. Nuestra Matilda creo que se hizo daño, ¿eh? Creo que pega harto. Ah, con razón. Tú, ¿de dónde eres, linda? De Bolivia. Ahora perdí mi cuenta del juego. Tengo que volver a comenzar. No, ¿por qué se están haciendo robar tanto las cuentas? Turutut. Mierda, me borró. Qué asco. Y mirá, se escapó con un poquito de vida. Te dijeron gorda, soy. Si quieres te rozo con mis huevos. ¿Por qué? Vamos de 5. ¿Será hasta ahora? Vamos pues. Porque son cojudos, pues porque más. Tengan cuidado. Igual he visto que están robando páginas de Facebook, cuentas de Facebook. A veces les etiquetan. A ver, una recomendación de página que yo les voy a dar, que he visto que han estado haciendo mucho, es cuando te vienen a decir que te quieren poner anuncios en tu página. Y eso es mentira, ¿saben? Solo les quieren hackear la cuenta y luego le van a pedir acceso a su página y pues obviamente ustedes no tienen que darle. Qué asco con esa cochinada, me borra. Turu tu tu, asco, todavía no me robaron la cuenta, me robaron el celular. ¡Ah! Me ves, traes tu Lali. No pego nada, Hubiéramos sacado mejor Digi, Para eso hubiera servido el Digi, no la Matilda. El ladrón ahora presumirá ser mítico. En mi caso, sí paso. Es recomendable jugar Layla.
Es que... Para eso yo hubiera sacado Digi en vez de sacar Matilda. Es súper confiado. Cuando soy hombre saqué el celular en la parada, pero ya aprendí. Gracias, pues. Ya vamos de 5. O cañamos. Era verdad que no sabes ADC. No, no sé usar ADC. Peor cuando hay... Atlas en contra, me da ansiedad. ¡Hola, Yori! Pero no tengo ADC. Espérame, le voy a escribir. Me han dicho que es muy bonito el mar de tu país. ¿Me recomiendas visitarlo? ¡Chicheñol! Ali es el bebedero José Roberto. José Roberto. No falta uno, ¿eh? Pero es que no tengo... Tú. Tú. Y le dice, vaya a la mierda. Tú. Venga, no falta uno, banda. Pero no sé si imitarle. Ah, vino, viste, te robaron más bien. Cambiaste de celular. Hola, Marcos. Tut. Casi me roban mi Facebook, pues estaba en eso, no podía acceder a mi Facebook. Sí, tengan cuidado. Hay unos que te hablan al privado o a veces a tu correo cuando dejas un correo. Y te dicen que quieren anunciar. Ucha, yo quisiera un celular gama alta, el mío se pone modo parrilla. No sé por qué me echa la culpa a mí. Si yo igual quería pedir DJ y piqué Matila, tranquilamente hubiera piqueado DJ y me hubiera cambiado. No sé por qué me echa la culpa a mí en la partida. Y de paso me tratas. Solo es un juego, no sé. Y de paso me vienes a mostrar el dedo aquí. Hola, Alexis.
Por favor, selecciona un héroe. Turututu. A mí me quisieron hackear el TikTok, pero... Ya que sacan carry. Yo me descargué Twitter y bonito, oye, cada vez que suben un chisme ya puedo entrar a Twitter y ahí lo ponen todo y sin taparlo, ¿eh? Busco novia, ¿quieres ser mi novia? Sé que quieres. Patas, patas. Ya fue mi culpa. Igual solo es un juego. No es necesario que se enojen. Yo no tengo muchos AS. Si hubiera tenido algo mejor, hubiera sacado algo mejor. Tranquilamente hubiera piqueado DJ y me hubiera cambiado. No sé por qué sacó Matilda. Y después me echan la culpa a mí. Como si fuera difícil igual jugar a Digi. ¿Ali tenías TikTok? Sí, tengo. Turut. Patas, dice el Tuzo. ¿Me pasas tu Instagram? Pon el comando ahí, Instagram. Ucha, qué incómodo. Camperito, amigo. Hola Milton, ¿qué tal? Yapi. Hola David, ¿qué tal? Ya tiene ulti, ¿no? Ya tiene ulti. No. ¿Qué tenemos de mago? Uy, el K fue jungla. Probablemente perdamos. Tú, bueno, se fue al internet, ya volvió. Hay retos que se desconecta aunque hay internet. Un aliado ha sido asesinado. Se están matando a la Caura y no hacemos nada, ¿eh? Ni modo.
Y creo que nos tocó la misma villa hace rato. Pero la que fui Cecilio, ¿no? No. Se escucha bajito. ¿Hay música? Le calculé mal. Igual no lo puse fuerte porque ya me cayó el copio otra vez. Turu tu 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 tu. Voy a poner este. Si el pancho con papas fritas combina rico. Creo que hacen la papa. La papa cocida, luego la retuestan, algo así. Turututut. Esta mañana me tocaron muchos dúos bajitos. Jeje. Con papa blanquita, ajá, creo que lo fritan, lo cortan así en rodajitas y queda rico. No me acuerdo cómo le dicen a esto, que lo hacen así. Los cuatro están arriba. Turururu. Sprint me anima a jugar Minecraft, pero muero a los segundos porque mi mamá le dice papa Katy. No. Hacen cocer la papa y después la sacan la papa y lo cortan así en rodajitas o antes. O sea, y después un poquito la fritan, la doran en la... Mira, ya me fui a Brasil. ¿Qué tal está Brasil? No me acuerdo, papa sancochada, creo que le dicen. Pap. ¿Te conviene? Si por 10 días son 50 bolivianos, 30 días serían 150. Yo creo que sí te conviene. Sancochada, catio puti, algo así es. Mira ese daño. Papá Dios. ¿Dónde? ¿En Entel? Ahí estaba con Orran y mi mamá viene y me dice anda a comprar, ponerle pausa, voy llegando de beber y luego jugar Xbox. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú correcto? No, pues ya está feo el Cecilio. Rindámonos.
Yo hoy día voy a ir a pachanguear. Bueno, no creo que se alargue más el stream, así que hay que aprovechar. Me gusta este maquillaje, siento que me veo estética. Bienvenido, Arnold. Mira pues lo que me baja esa cosa. La mitad de la vida me baja. No tiene daño el jungla, nadie tiene daño. Estéril, como dice la chaviza, sí. En mi vida por 60 bolianos te dan 50 megas. Si te la creíste, uta uta. Aesthetic. La gatita que le gusta el mambo, ay, era que acepté. Pero quizás se remonta, confiemos. Ella quiere un aunque el sesión es buen ley, dudo que ganemos, Tiene buena combinación con la Lolilla. La 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 la. Ya no le hace nada a nuestra cabra. Para papá. Mira pues, me baja media vida esa cochinada. Siempre me dan ansiedad las cuentas regresivas. ¿Por qué? Se la metió doblada al Jaya. ¿Ah? Au, 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 au. Mira, pues lo que me baja el Cecilio, Dios mío. Vaya a dormir. Hola, Jessie, rica y cremosa. Eres de Bolivia, nos parece tu acento muy neutral. Soy de Bolivia, pero no tengo acento de ningún lado porque pues crecí en los dos lados. Todos chocolateamos. Fedilion se llama. Me da uno más y me moría, Hola, Cris. Bueno, vamos a una clásica y se nos quita lo troll. Creo que ir de trío es la mala suerte, Para papá. Apuesta que vemos estos, ya llegaron a Gloria. Y apuesta que veo el de la milla. Sí, va a Gloria, pero ¿por qué jugó tan mal? Yo flameando, ¿no? Monogusion. Hola, Villabor. Una milla de 500 dentro de atacar al mago. Muy raro, muy raro. Qué buen mano, ¿qué pasó? Nada, corazón. No, me reportaron a mí. Turutut, ni modo, a esperar. Na, 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 na. Hola, Sharon, ¿qué tal, guapa? Yupi. No.
Va a haber un tributo a Metallica, no sé si ir. Quiero ir, pero... ¿Vas a mirar los slams? Sí, vi que Star Yuki y Ibai ya están en México. Bienvenido. Bueno, a cocinar, ¿me invitas? Yo me voy a pedir comida, creo. Sí, me voy a pedir comida. No voy a ir al gym hoy día. Tremenda cojita que les dieron. ¿Ah? Turururu. Danir, Star Yuki, para mí más, me invitas. Hoy anda muy agropecuarios por aquí, ¿verdad? ¿Cuántos minutos me dieron? 10 minutos, mamá mía, empezando por el pegro. ¿Crees que a mi ruca le guste el silpancho con fideo y papas fritas? No creo. Pero, ¿qué le gusta? Si le gusta el fideo, le va a gustar. Por ejemplo, a mí me gusta. Si tiene todo lo que tenga fideo, me gusta. Y voy... No me alcanza para comprar nada. Ando pobretona. Quiero comprarme Kufra o Atlas. Estoy entre esos dos para minear. Más o menos que tengo experiencia con Tigreal. Yo creo que sería lo mismo con Atlas. Pero con Kufra sí que es más complicado. Porque haz lo que me cuenta, si entras mal... obviamente es F. Ya salí de épico, ya soy leyenda. ¡Vamos! A mí me... Hay una... Igual me gusta el arroz. Y lo pelas la papa y lo pones a cocer con el arroz y la papa. Queda rico. ¿Cuántos minutos me dieron? Dos minutos y nunca quiso entrar. Seis diamantes en Starlight. Compra Kufra. Ya voy a comprar Kufra. Pero voy a ir a practicar en clásicas. Porque luego lo saco en rank y me van a decir: ay, no, Ali, qué troll eres. Turutu. Luego me cambio a mi principal para jugar. Tengo que sacar la skin del franquillo. ¿Con Ángela? No. Solo estás ese tiempo que resta. Ajá. 2 horas. Si aumentamos, nos quedamos más tiempo. Así hasta la noche. Y mañana hacemos otro. Nay, nay, nay. Hola, Harukun. A mí me gustan las papas al vapor rellenas con queso, jamón y salchicha. Uy, no probé eso. Me faltan 25 tiros de esa ruleta para tener otra legendaria. Nice. A mí me falta de mi principal. Ya tengo 200, 192, creo, ¿no? No me acuerdo. Luego lo veo. Turututu. Ayer me bañé y mi cabello está limpiecito para salir hoy día. Una de mis suegras hizo ¿quieres jugar? Sí, estoy esperando. Ya inviten, inviten. Inviten, inviten. Prueba, yo son. Sen tu cuenta principal. Tu suegra, ex suegra, ex suegra. Cuando tenía suegra. Me acuerdo que cocinó rico. Y hizo así como unas papas rellenas. Y chuño relleno, no sé cómo se le diría. En su país. Hizo unas papas rellenas así con quesito y mortadela. Rico. Una de tus suegras, sí.
Pero no sé si era el mismo. No lo hizo con salchicha, lo hizo con... Con... ¿Qué se llama esta cosa? Mortadela, con eso. Rico. Y después hizo un aderezo. Y eso era como la entrada. ¿Qué es chuño? Puedes buscarlo en Google. Chuño es como la papa. La papa, pero café, algo así. A ver, alguien me dé una explicación de cómo se hace el chuño. ¿Cómo se hace el chuño? ¿Cómo se hace el chuño? A lo que yo sabía era que lo hacían pasar frío y después, le hacían pasar frío hasta que se arrugue, así como hacen el refresco de mocochinchi o quizá. Eso es lo que sabía, pero no sé más datos. También me causa curiosidad saber cómo hacen la pasancaya o como le dicen aquí en Santa Cruz el pororó. No sé cómo le hacen. Un derivado de la papa se hace congelar toda la noche y tiene aspecto chiquito y más. Sí, lo que dijo de la papa, ¿no? De la papa, sí. El chuño se hace con los pies, sí. Ahí está, es un derivado de la papa. Lo hacen congelar, sí, eso sí sabía. Pero también hay chuño blanco. Ese chuño blanco creo que le dicen tunta, pero ese no sé cómo lo hacen. Supongo que igual, pero deben ponerle algo blanquito. Lo que no me gusta de la papa, o bueno, y sus derivados, no sé si sea un derivado, o bueno, una hortaliza. No me gusta la... ¿Cómo se llama esta cosa? Papaliza. Voy a ver cómo se le dice aquí. Creo que es algo típico de aquí, de esta región andina, creo, de Bolivia. Porque en Perú igual, no sé si lo hacen, pero yo creo que sí lo hacen, ¿eh? Ay, miren qué bonito mi cabello, me lo voy a hacer así. Turu, tu, tu, tu. Tal vez sí haya y lo dicen de otra forma. Aquí más que todo lo hacen en el altiplano, en el campo. Y ahí lo van a vender. Me acuerdo que una de mis tías, intercambió ropa por chuño. O sea, les entregó ropa a los del campo y le dieron chuño. La papa no hace daño, banda. Procuren cocinarla bien o los llevará a saludar a Cepillín. ¿Por qué tan rica la papa lisa? No me gusta la papa lisa. Me gusta. Hay un ají de papa lisa, eso me gusta. Pero la papa lisa sola no me gusta. Sí, restring. Mándame 10.000 estrellas y lo cierro. Pap, pap, pap. Ñurda, ningún mítico quiere jugar clásicas a esta hora. ¿Por qué? Por 10.000 estrellas yo seré re-stream, sin pena. Na, sopa de papaliza. Y de las sopas, mi favorita es, hay una sopa con choclito, no sé cómo se le dice. Miren, Ana, patrolear con estilo. Pues sí está rica, pero hace daño si no se cocina bien. Recuerdo qué es lo que te... No recuerdo lo que estés, pero sí, ahorita vuelvo. Vale. Narana. Perdonen por hace rato, me puse así medio emo y eso, perdonen. Me puse sensible por un momento. Es que no he estado bien de los sentimientos estos días. Pedro me dijo que le gusta la sopa de verga lisa, digo de hortaliza. A mí me gusta, hay una sopa de La Paz que viene con así rodajitas
De choclo o de mazorca. Es rico. Y después me gusta la sopa de trigo. De trigo, creo que es de trigo, sí, de trigo. La de quinoa no me gusta, sabe fea. Y después la de, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. La sopa de chairo igual sabe a tierra. Saludos para ti, para la empresa Cerámica Chero. Saludos. Saludos. Ale, acabo de pisar dos clavos. Qué rico. Ya. Te hablo hoy al stream. No, no estoy con mi Andrés. Tú. Na, 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 na. Hola Osmar, ¿cómo estás? A mí me gustan las milanesas con puré de papas. A mí me enseñaron a hacer mil puré de papas. Salió rico, ¿eh? Qué besado el Franco, ¿eh? Es un día perdido si no te animas. Tú, típicas de Argentina. O sea, si me invitan en una casa, obviamente voy a comer. Hasta la cebolla te como cuando me invitan en una casa ajena. No se puede menospreciar la comida que alguien te invita. Me acuerdo una vez que una amiga, mi mamá hizo arroz con leche y le invitó. Y esa amiga le dio a su perro. Enfrente de nosotros todavía. Nosotras quedamos así de, ah, bueno. Malten, bueno, ni qué, Selina. Hola, Efraín, ¿cómo estás? Ya entendí. El de cerámica chera. ¿Le dices amiga? No, ahora ya no es mi amiga, obviamente. Si hacen eso enfrente de mi mami, arde Troya. Esos no son amigos. Ah, yo te invito a comer estofado de carne con mucha verdura. Me gusta la verdura. Me gusta la sopa. Casi todas las sopas me gustan. Hola Mariana. Así, súper raro. ¿Cómo se sentirían ustedes si su amiga hace eso? Esas no son amigas, son hermanas. La verdadera amistad ahí, ¿no? Hola Gion, ¿qué tal? No era amiga, era su familia. Está dando ganas de solo usar Cecilión otra vez, pero tenés que venir a Argentina. Ya, voy a ir. ¿Te gusta la sopa de verdura? ¿Me considera raro? No, Efren, no sé por qué. ¿Por qué dices eso? ¿Hacer qué? No sé, que invites a tu amiga a tu casa. Y que tu mamá le invite, no sé, un postre. O sea, ya comimos y tu mamá le invite un postre que sea, no sé, cualquier cosa, avena, leche, etcétera, ¿no? Y que tu amiga le dé a su perrito, o sea, enfrente de ti. Y vos digas, what the fuck.
Aparta, aparta. Pero claro, mi mamá es mayor tesoro, nadie me la tiene que hacer sentir mal. Se pasan algunos de atrevititos. Hambrientos, ¿eh? Yo la botaba en ese mismo momento. ¡Hola, choripán! ¿Odias a Nana? ¿Y la pizza te gusta? Sí. No tanto. Si es para la tarde, sí me gusta. Pero si es para la noche, no tanto. No soy fan de comer mucho pizza ni hamburguesa. No soy tan fan. Pero obviamente, si me invitan, sí acepto. Para, pa, 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 pa. Rubí tanque. Rubí jungla. What? Malditos y sensuales Cecilion salchipapa. La salchipapa me gusta. Pero volví a dieta, así que estoy en. Se fueron. ¿Qué música te gusta? Hígado encebollado. Me gusta el hígado encebollado. Me gusta el hígado, de hecho. Antes no me gustaba, pero después le agarré el saborcito y sabe rico nomás. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Mi nana, sí, señor. Rubio, no seas malo. Ay, no, guacala, hígado encebollado, no te lo como ni pagado. ¿Cómo lo sabes, profe? Viene rico el hígado. Mi mamá hacía sí, hígado encebollado rico, me gustaba. Hígado con bataque rico. Después hay un hígado revuelto de hígado, creo que le dicen, es con papita y huevito, ¿no? A Pedro le gusta el pito de cebolla.
Turututu. Quería robar el menia, ¿qué? Maldita. Hola, Carolai. A ver, las veces que me invitaron comí por obligación y educación. Obvio, siempre hay que ser cortés si te invitan a algo. Turututu. Yo igual si me invitan siempre como. Mi mamá hace rico el hígado encebollado, me gusta. A mi hermano sí no le gustaba, por eso no hacía. Solo cuando yo voy de visita, así. Muchos thank yous. Mira ese Franco Panzón, lo que corre. Con la vas a acarrear, no eres cortés. Me amenazas. Huevas, habla Leonel. No quiero hablar contigo. Vete, por favor. Estaba feliz jugando. Y casi lloro por un juego, imagínate. Oh, levántate, le iba a matar a la. Mátenselo. Para, papá. Vamos, rank, pero en principales. ¿Qué procedes? Puede llegar a leyenda, seguir troleando. A Pedro le gusta comer Gampi por gusto y por educación. No le gusta que nadie se quede con las ganas. No subas más. Hola, Exxon. Y ahora sí vamos a rankear. Creo que vamos a ir de 5, ¿eh? Inviten a un épico para que nos empareje con épicos. Bueno. Aquí nos falta pequeña quisquillosa. Soy. Nos falta uno. O sea que le invitamos a Yori. Me gustan las fotos que se ponen. Son bien creativos, ¿eh? Furrito. Ahora vamos a evitar que nos trole, pero lo vamos a eliminar del juego, ¿eh? Ya vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, aquí ganamos esta partida. No peleen, estamos hablando de Chile. El Twitter es bien explícito, me gusta, dice. Ya me siguen en mi OF. No sigo tabla, le dice. No, soy pobre. No hay nada que seguir, le dice. Dice, no hay nada que ver, canceló mi suscripción. Para, papá.
¿Quieres usar los épicos? A veces. Ey, yo. Yo te sigo hasta la luna. Puedes poner punk, vale. Enterado, viejo. Ay, caramba. ¿Cuál quieren escuchar? Punk. Turu, 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 turu. Este dice Punk Music 2022. El lunes regresó a la mina. Apareció oro. Ahí donde estás viviendo, pensé que te ibas a ir a Mapiri. No vas a venir aquí a Santa Cruz. Tú. Cualquiera, vale, ahí está. No me troleen, por favor, no me troleen, seguidores. Para eso les invito. Sigue soñando con controles, que mi ex me muestra un control. No, ya no he vuelto a soñar con eso. Para que viera Santa Cruz, no hay, solo hay paro cabildos, eso nomás. Su mamá vive aquí, pues. Ya no quiero trabajar, me voy a buscar una cariñosa que me mantenga a mí. ¿Cuál es tu main? Soy main Lola. Me gustan las Lolas. Pap, 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 pap. Ah. Gracias, Kelvin. Felicidades por tu top. Qué gozo, güey. Te envidio, pero así sano, ¿eh? Así sano te envidio. Qué desconsiderado soy, Dios mío. ¿Verdad, no? Que venga Pedro ahorita. Yo digo que te banee, viejo. Qué good, qué good. Gracias, Ally. No sabes cuánto sufrí. Siendo honesto, bajé a propósito para no subir global en Gloria Mítica. Mi voz está en portugués. Oh, Kelvin, campeón del mundo de GROG. ¿qué voy ahora? Me lleva la paloma. Aunque hay un Grog, ¿saben? Soy bueno de Cyclo. Cyclo, Cyclo, Cyclo. Cyclo. Andate tu Edith Cos. Él juega bien de Edith, ¿saben? Muestra el outfit para tus views. A les antojar. ¿Quieren ver mi outfit? Ya ahí les muestro. Es un short y una polera. Me puse cómoda porque pues después. Hace calor. Hola, Harry. Lo que más me gusta de las mujeres son los ojos.
Miren, me subí las piernas. Aquí está blanco y aquí está oscuro. Cuando me fui de viaje. Brasil, campeón del mundo de fútbol. Ahí está. Miren. Porque parecen pro los enemigos, no creo que sean, ¿o sí? Hola James, ¿qué tal? Te faltó el gaso del gato vomitando. A la siguiente lo hago. ¡No! Y nosotros, qué maciza. ¡Qué troles! Justo nos tocó contra ellos, en serio, montón. ¿Se escucha bien el micrófono? Nomás anda provocando a esa muchacha. Deberían cerrarle el stream ahí, ¿no? 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Aplástalos. Todas las tropas desplegadas. ¿Con quién viajaste? Viajé a Aguascalientes. Wow. Oigan, ¿por qué mi contador nunca para, eh? Buen día. Ay, el audio, perdón, perdón, perdón. Ahora sí. No, son bien tryhard estos. Son el equipo que se hicieron banear de el año pasado, ¿no ve? Son el equipo que se hicieron banear porque usaban otros jugadores y esas cosas, ¿no? Y los fue una vaina. Aún se escucha mal. Oiga, mi contador se aumentó 40 minutos más. ¿Por qué? ¿Ahora sí? Pa 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 para pa pa pa. Ahora sí se escucha mejor, ¿o no? Oiga, mi contador se aumentó más 40 minutos, adrede. ¿Qué le pasa? Ya me tendría que faltar una hora nomás. Bien abusivos. Hola, Ronald, ¿qué tal? Para pa 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 pa. Probablemente perdamos, pero estamos de 5, ¿no? ¿Qué pasa con mi cosito, eh? Voy a arreglar, espéreme. Ay, lo que pega la asquerosa esta. Toma, toma, toma. Malditas y sensuales valentinas.
¿Qué comerás? Ya son casi las 12. Me voy a pedir comida. ¿Tú tienes un tipo de trabajo o algo así? Ajá. Tengo contratos. Turututut, ¿por qué? ¿Quieres dar trabajo? Hola, May, ¿cómo estás? Saluditos. Me han hablado para hacer podcast y esas cosas. No he respondido, Voy a responder ahora, me liberé de un trabajo. Nomás me falta hacer un baile y ya completo un trabajo que tengo. Y ya. Todo chiquito, hola, Enio. No, esa foto es él. No es él, es su noviecita. Para. También trabajo desde Estados Unidos. Necesito refuerzos. Un aliado ha sido asesinado. Has asesinado a un enemigo. Nos están jugando. Ay, lo que defiende a su primo Stalin. Ay. Déjame, pues, es su noviecita. Ando con harto delay, creo que fue porque se desconectó hace rato el stream. Turututututututut. Ustedes sabían que la Lola estaba ahí. Me muero. No me morí. Prenderás en la morada hoy, chichiñol. Ella estuvo jugando con Natu. Natu no podía hablar, pero luego no se escuchó. Hola, Andrew, ¿qué tal? Oh, chatoitos se murieron. A Leonel le cree salir. Dice, pues que limpia, ¿qué voy a hacer? En México son las 9:54. Aquí son las 11:55 minutos. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Pucha, me reventaron, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Se me hace que te llama Ricardo o Rodrigo Quispe. No lo sé. Saludos para ti, Andrew. Aumentaste 3 minutos al contador. Si pones 500, aumentas 15 minutos. 10, 15 minutos. Aprovecha, casero. Y si pones 1000, son. Saludos, cara con manos abrazando caras. ¿Cómo estás, Andrew? Piquearon mal, sí. Buen día, Antonio, ¿qué tal?
Turututes, ¿quieres jugar conmigo? Ya la siguiente te invito, dame tu ID. Bueno, yo te dejo el mío. ¿Con qué nombre estás? Es 53 24 58 4 63. Pues te sacó como gato con garrote. Ah. Acabo de hacer mis primeros 10 tiros en el cove y me tocó el cuadro del medio. Ahora estoy entre 30 tiros o 60 tiros para el bingo. No, qué troste. A mí en la principal solo me faltan dos cof, que serían las de Just, la de Chow y la de Gusion. Llegaste a la casa, me perdí la estrella anoche. La acabas hoy. Probablemente la acabe hoy por fuera, pero lo de adentro faltaría. ¿Te gusta jugar con bolas? No. Con las tuyas, no. Ahora si me sale la de culo, borro el juego de pasadita. Ya subí a pico uno en mi cuenta nueva. Y nada, que la pudiste recuperar. Aquí durando como podemos, ¿eh? ¿Vas a comprar este nuevo bebé? Arlot, va a salir el 14 de febrero, ¿eh? ¿Dónde te las metes? En tu boca, corazón. Ahí donde te gusta que te metan las bolas. ¿Quieres pelear, viejo? ¿Quieres hablar? Te aseguro que yo tengo más bolas que tú. Te vienes a molestar a una chica que ni siquiera conoces. ¿Dónde meto mis bolas? En tu boca, viejo. ¿Eso quieres saber? ¿Te quieres comer mis bolas? Mira quién es tu humor, ¿eh? Come tierra. Tú bonitos. Ya, paz, paz, paz. Pa, pa, pa. Cuidado que se lo revientan, ¿eh? Mierda, me borró. Como el 14, ya esperando el pinche héroe. El 14 sale. Hola, Kailcito, ¿cómo estás? Está pegriloso. No, pues todos chocolateamos, quedamos payasitos. Me reventaron y ni siquiera me di cuenta. Ya no vamos de 5, vamos a perder. Ah, es clasiquita. Ah, no, espera, me voy a cambiar a la principal ya. Deme un minuto. Voy a acordar ya. Hola Lucho, ¿qué tal? ¿De qué hablamos hoy día? ¿Planes para el 14 de febrero? No sé.
Cambiar de cuenta. Cuenta montón. O sea, pero me gané la skin épica de vaqueros de Laila. No entiendo por qué estoy feliz de esa skin. Es una épica, viejo. ¿Qué vas a hacer? 77. Ah, espérame. Jiji. Si yo le voy a renegar, revienta. Fosforito, me dicen. Pero soy la que se enoja un rato y se le pasa. Ya comiste, ahorita me pido comida. Hi, Cass. How are you? Ahí está, ya me cambié de cuenta. Listo. Listo, calisto. Estás triste o pasa algo, ¿no? Tóxica las que muerden. No, yo no soy tóxica. Pap, 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 pap. Justo sale de X, qué paja. Ah. Los baneados. Ni modo, Daniel. Ahí está, ya me cambié de cuenta. Ahora sí, juguemos. Jugamos clásicas en mi principal hasta que se haga la hora. En la mañana era que vayamos de 5. Ahorita nos van a salir esos. Esto puede ser pegriloso, muy pegriloso. Cuando se enoja, flamea y te saca la chucha. Y si me gusta otra, sí, Efren, ya. Ahorita te voy a banear, ya. Los baneados me quieren. Con mis dodos hacemos vida a cualquier escaso. Solo que nadie tiene tiempo de jugar de 5. Pap, 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 pap. ¿De qué hablamos hoy? ¿Cuál será el tema de hoy? Ayer era jueves de depresión, ¿no? Viernes de depresión. Cuídate, ya no te enojes. Ya, ya, ya. Los vidrios. Oye, oye, hay MCL. Pero voy a salir a la calle en la noche, así que no creo que juegue. Todo fue culpa de Danner. Danner nos dijo, vayan de 5, vayan de 5. No le va a pasar nada, dijo Danner. ¡Mentira! Hoy es sábado de espectáculos. Hoy es viernes de ex. Hoy sábado de embutismo. ¿De qué hacemos los sábados? ¿De qué hablamos? Pues me aburro un tema. Hablemos de los ex. Sábados de ex. Creo que yo voy a tener un ex ahora, Sábado de poses extremas. Se vuelve. Por ejemplo, la mía me transformó en un maravilloso reno. No, no me la contés. Voy a ir changue porque me gusta la skin esta. Me enchangué, señores. La próxima entro, ya terminé de comer. Eso era temprano. Sí, ni modo. Ah, caray, ese tema me interesa. La hablemos de los cuernos, ay, ¿no? Sábado de ex, viene la lloración. no sé. ¿Qué podemos hablar de los ex? ¿Qué es lo más bonito que han hecho por su ex? A ver, así para que les duela en la herida. Yo dije, no nos tocaron tryhards. Cuando nos tocaron tryhards, ¿eh? Y los baneados todavía con rabia nos dieron. Yo no tengo ex, solo tuve informales. Uy, ¿qué hizo el tóxico ahora? Vas a tener un ex, en serio, ahí llego. Ya tendré como Nick novio de Ali. Aprovechen los cupos ahí. Ali ya va a estar disponible en todas las plataformas. Perdón, está feo y recién entré al juego y nos toca glorias. Pues
Yo regalé unos sopanda de un metro, pero ya subieron a Mítico los carriados que no juegan nada mejor ir de tres. Sí, es que era que vayamos más temprano. Le mandó fotopolla. No me voy a sacar las canciones que le dediqué. Intenta romper un corazón y así vas a probar el sabor. El sabor de la victoria. Yo... ¿Te han tenido rencor a tu sed o amistad sincera quedó? Sí. Mi primer es del colegio, terminamos porque se fue al cuartel y ya no lo vi más. Pero después de que salió del colegio, digo, del cuartel, lo vi, pero no pasó nada. Fue como de que me... aburrido. Y nos encontrábamos así para recordar viejos tiempos. Y nada, pues no sucedió nada. Quedamos payasos. Esa esquina está bigote, ¿verdad? Te la envío cuando tenga diamantitos. Yo rompí un corazón y se siente gacho. Yo también. Sí. Me acuerdo que el mío se fue a Roboré. Pero igual no le esperé. Terminamos nomás. ¡Hueva! Dije yo, ¿qué es eso? Así no. El enemigo ha sido asesinado. Hola, Dai, pelirroja de raíces negras. ¿Qué te han ido, pues, papi? Yo soy el Johnson. Ven, dame un besito. ¡Mua! Yo soy sincera en mis relaciones cuando terminamos. Siempre digo, sí, yo le engañé o esto pasó. O si terminamos por alguna otra razón. Si me dicen que esa skin es colector, me la creo, es hermosa, ¿no? La nueva y la ex. Quiero robar Blue, pero este concha su madre que se va a dejar robar Blue. Y mi foto se va a traer de tuer y de ese va a traer mujer. Trapito. Mi ex me pidió un remember from él. Un ex igual me habló a mí recientemente. Y... no recientemente, el año pasado. Pero vamos a decir que es reciente. Y me empezó a hablar así en tono de que quiere recuerda el tiempo que estábamos juntos, ¿no? Y yo era de Y así, raro, ¿no? Y le dije, oye, ¿sabes qué? No quiero yo. Me dijo, pensé, ay no. La reconcha que no hay Blue. ¿Dónde se ha ido mi conejito? Saludos, corazón. ¿Qué es este lugar? Parece que estamos perdidos. Así que ahí murió la conversación. Esos huevitos querían sal. Y yo dije, No, papulín, sí.
Estás hablando, voy a salir. No, no le hablo a ese ex porque su ex de su ex. Ay, ahorita la ulti. Me siguió molestando hasta ahorita. Es una historia larga, esa es otra historia larga. Tengo un pasado que me persigue y no lo puedo quitar de mí. Desgraciadamente. Doque pelón, ayer entré, me tocó un random que te había tocado ese random a ti en partida y quedaste con Rubí Chocolate. Ay, le trolearon al Doque, dije. Pa 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 para pa. Un ex que yo tenía, que en ese entonces era mi novio, tenía otra ex que estaba aún detrás de él. Y después que terminamos la relación, la ex de él me sigue molestando hasta el día de hoy. Pero supuestamente no pueden hacer nada porque dice que la chica está mal de la cabeza. Así que simplemente ignoro todo lo que dice. Porque me habla así de números raros y esas cosas. Y así. Me quitaron jungla y valió. Sí, pues, justo ahí. Nos tocó, no me acuerdo si era una Luoyi. Ese stun de Selena horrible. ¿Tú prefieres que alguien sea el tímido angelito o sugar o pisado? Que sean ellos mismos. Busco novia. Yo creo que sean ellos mismos sería perfecto. Están fumigando porque hay harto dengue. Y hasta ahora me sigue molestando la chica y pues... Yo quise sentar una denuncia, pero dicen que la chica está mal de la cabeza y que no pueden proceder contra una persona así porque ya se había escapado de un lugar donde es psiquiátrico, ¿no? Abrí la ventana. Ah, no, aquí afuera están fumigando, ¿no? Aquí adentro. Api, pásenme, les dejo mi ID de mi principal y vamos a jugar clásicas y personalizadas. Quiero robar loot, pero ese link no lo deja, ¿eh? Para pa pam pam. Verso por skin, puede ser versus de mago, sí o qué. Volveré a hacer sub de nuevo, vamos, Chris. De paipa mi piernita, pero eso por carisma. Por carisma, no tengo diamantes ahorita. No he tenido trabajo, por eso no tengo diamantes. Pero puede ser por carisma. Ahí le regalo. O por emotes también. Aunque los emotes sí están caritos, ¿eh? Ah, bueno, yo sí le estaba contando eso. Pero más bien solo es mensajes la cosa. El enemigo ha sido asesinado.
pana, Miguel. Me lleva la pachucha. Este año cumplo 7 años de soltería. A ver si logro batir los 21 de la última vez. Y su fruta madre. Pero eso ahorita saco mi ya. Yapi, yapi. Eso es lo único malo que me dejó mi último ex. Una otra ex que me siguió molestando y me viene a tirar cosas y me dice cosas así súper raras. La verdad es que yo no la entiendo. Intenté hablar de buena manera con ella, así de mujer a mujer, no, pero no entiende la tipa. Y si tienen razón, le creí cuando dijo que estaba mal de la cabeza al de la policía, porque algunos ex dicen, ah, ella está loca, dicen, ¿no? Pero es mentira, ¿no? Solo le creí cuando de verdad el de la policía dijo que ya tenía denuncias, pero no podía hacer nada porque se había escapado de un lugar donde ayudan a ese tipo de personas. Con unos cuantos cocachos se le pasa la locura. Una vez sí me dio miedo, ¿para qué les voy a mentir? Porque vino a buscarme a mi trabajo. Cuando yo trabajaba en un salón, vino a buscarme ahí. Y más bien mis compañeras de trabajo le dijeron que no trabajaba allí. Pero me esperó y me tuve que dormir ahí en la casa de mi jefa. Sácales foto. Capaz y el lesbi. Tal vez, no lo sé, pero hasta ahora sigue molestando. Recientemente me puse a ver mi perfil. Y siempre hay spam, ¿no? Y me puse a ver el spam y solicitudes de mensaje. Me había mandado un montón de mensajes. Turbio. Al Sucre. Debe querer tijeretear, dice. ¿Jugamos personalizados? Así yo voy pidiendo mi comida mientras ustedes van jugando. Yapi. Pucha, ¿y ahora cómo los invito, viejo? Aquí los tengo agregados, ¿sí? Me hace acordar el cosito ahí. A ver, entren al ¿cómo se llama? A los grupos. Yo todavía tengo que esperar una llamada de mi mamá. Guarda esos mensajes para que se acumulen y la lleven a la rehabilitación con esos antecedentes. Sí, tengo todos los mensajes, son un bollo de mensajes y es hartísimo, ¿saben? Se sorprenderían las cosas que me dice y son cosas así sin sentido. Pero obviamente no borré nada, todo está guardado, lo tengo guardado. Cada mensaje nuevo, cada
Hasta viene a la página y me comenta así cosas raras. Y siempre elimino los comentarios porque no falta. Se pone lento mi celular en la principal, ¿eh? ¿Sí? Casi miro, casi no miro. Sasuke, Uzumaki. ¿A poco sí, pa? Sí. Y lo peor es que yo terminé con ese ex en 2019. Mira, 19, 20, 21, 22, 23. 4 años y me sigue molestando la chica. Promada, promada. A la noche estarás, probablemente no y probablemente. Y así. Y no, pues hasta ahora me sigue molestando. Ayer, antes de ayer, el lunes o el martes, me puse a revisar mi Facebook personal y pues había solicitudes de mensaje. Y me puse a revisar y ahí había otros mensajes tanto tiempo. Ajá. Y la chica, o sea, la ex de mi ex me sigue molestando. Pero pues nunca hablo de eso porque pues, ¿para qué? No, no vale la pena. Ni siquiera la conozco. Pero tengan cuidado. A veces uno no sabe con quién se mete. Luego queda ahí con cosas. Solo espero que no me hagan nada malo. Quiere decir que se le vine solo a darle focus a Alejo. Hola, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿No le dijiste a tu ex que hablé con ella? Ya le dije, pero... pero no, él dice que va a poner, va a poner una denuncia y esas cosas. Y me habló y me dijo que le envié fotos de todo lo que él me ha hablado y demás, ¿no? Pero hasta ahorita veo que no hace nada porque la chica sigue buscándome. Y pues... ni modo, digo yo. Yo en marzo, joven streamer de Bolivia, amanece baleada por la pareja de su ex. ¿Imaginan esa noticia? No. Bueno, no, nunca me autodoxeo. Si me autodoxeo y aparezco fallecida, ya saben quién fue. Ahí les estoy avisando, ¿eh? No, la doxearon, la balacearon, ay no. Va a poder filete de pollo ya. Filete de pollo a la plancha. ¿Será que me pido cena? Creo que voy a ir a cenar en la noche, así que me voy a pedir solo esto. Y hoy estoy aquí. No, bendiciones a ti. Traumas y facturas en la tula como yo, no hagan eso, anda. Primero conozcan bien a las personas. Ah, no sé si tengo efectivo, creo que sí tengo. Esa cuenta. Esta es mi principal. Hola, Daniel, te está buscando para que hagan un trío. Yo ceno por el día. Encuentran cabeza de stream en una maleta en el mar ahí, ¿no? Todos tenemos historias. Ya. Uy, ya no aceptan pedido. Digo, pago por transferencia. Ya solo aceptan pago en efectivo. Maldición, voy a tener que bajar abajo. Es que no sé qué quiere la chica. Ya le hablamos de todas las maneras. Ya le mostramos que ya no somos pareja, yo y él, ¿no? Pero sigue y sigue y sigue hinchando, diciéndome que hasta que me voy a morir y que soy una mala persona y que cómo le voy a creer que él es una mala persona. Cosas así súper raras.
Y hasta yo me puse a pensar, ¿será que el chico, o sea, mi ex, será que el chico ese de verdad es un loco? No sé. O tal vez la dejó traumada, no sé, pero, o sea, ella es así, ella habla así. Y siempre que trato, bueno, una vez intenté hablar con ella coherentemente y le dije que me cuente qué es lo que en realidad pasó. Y ella dijo, ah, que él me hacía esto y que él me terminó, que él solo me usó, así no. Es una chembri, esa chembri es una locaza. ¿Y saben qué pasó después? No sé si sea cierto, pero obviamente no sé si creerle. Después de que yo terminé con él, ¿no? Un año después, más o menos, o medio año después, ella me volvió a hablar y me mandó foto de su casa y me dijo que se había ido a, ya saben, a él, ¿no? Y me dijo, así te engaña, que por eso estás con él. Y yo era de, ¿qué? El pavo ese es un manipulador serial. Y así. Me han salido hartos granitos últimamente aquí abajo, pero no entiendo por qué. Aquí quieren verle, vamos a ver al jungla. Andale a la caverna, Jane. Ya, Pip. Llega mi pedido a las 12 y 50 o 12 y 35. Voy a buscar efectivo ya. Me esperan un minuto, por favor. Proceso de belleza. No, no me saben salir granitos. Me han salido últimamente aquí. Yo creo que es porque he estado comiendo mucho pollo en las noches. Le he metido pollo y queso. Falta acción, por eso los granitos. También puede ser hormonales, porque son chiquitos, son así como puntitos. Pero hola Gustavo, solo si me das todo el almuerzo. Y ya. Ya, 23 vuelos. Ya estuvo. Hago sentadillas porque no voy a ir allí hoy día, ¿eh? Voy a ir a comprar mi micrófono. Si se escucha mal, me avisan, ¿vale? Yo estoy aquí. Correcho y mi corazón idiota siempre brillará y yo te amaré por siempre. Me duele a mí no tener esta skin y yo que soy fan de Blacklist. ¿Me carreas? Estamos jugando personalizadas corazón hasta que vuelva mi almuercillo. Le robó la tortuga, ¿eh? La 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 la. Y yo te amaré. Fototeta. 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 No. ¿Por qué no, fototeta? No. Fototeta. Mi ex se hizo colitas en el cabello esa noche, fue feliz. Y ya está en modo motomami. ¿Se escucha bien? Ya. Yep.
No sé qué era yo. Y ya voy a ir a comprar el micrófono. Como ya no aumentó las horas del stream. Solo va a ser 3 horas y media, creo, así que. Hola Jason. Voy a aprovechar de ir a comprar mi micrófono y mañana hago otra vez el extensible. Yo tenía extensiones, pero no de esas una por una. Tenía las de una sentadilla para la banda. Ya tenía esas de cortina que se ponen así, pero solo me la ponía para eventos y para ocasiones importantes. Después no. Imparable. ¿Qué onda la personalizada? La personalizada es por carisma. Carisma es lo que te dan en tu perfil, ¿no ve? Por esas cositas. Dude, se lo finalizaron. Qué buena jalada. Supongo que le contaste a todos mis amigos sobre la que te molesta, ¿verdad? Sí, todos saben, de hecho. Mis amigos, todo. Bueno, ahora les estoy contando a ustedes ya que hablamos de los ex. Y les cuento ahí. Pero no creo, confío en que no me va a pasar nada malo. Así que espero que todo vaya bien. Pero ya todos mis amigos saben y personas conocidas y cercanas al respecto de esa situación. No. Se la finalizaron. Azul. ¿Qué fue? Te me pareces a Fio de Metal Slug. Ah, ¿verdad? No. Estamos precisando, a ver, lo voy a ver. Sí, cierto, sí me parezco. Nosotros es por chisme, pero a los cercanos es por tu seguridad. Mexa, gracias por esas sin estrellas. Este es el afío de Metal Slug. Gracias, Mexa. Hay una sentadilla para la banda. ¡No! Y se subió otra vez una hora. What the fuck. Disculpe, ¿cómo se llama la secretaria? Al Iván, para servirle. Hola, saludos para ti. Te bronceaste, estás colorada. Sí, porque fui de viaje. Me bronceé todita. Mira, es este escarriador, ¿eh? ¿Te acuerdas de la Mari que conquistó a un coreano? Dale a review, le hizo un video, ¿verdad? Pero dice que ya dejó a la Mari. No sé si sea cierto. A las 12:50, vale. Yo hago eso y uso bastón, dormí mal. La 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 la. Otra vez se actualizó. Creo que si cambio de escena se actualiza, ¿eh? Entonces, ¿cuántos serían más 100 estrellas?
80. Ya, 60. Oh, me vengo. Ya va a llegar mi comida, entrenle. Piu, piu, piu. Pa, 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 pa. Hace rato no vi quién ganó. Más tarde, gracias, Trin. Está interesante el chisme de la ex de tu ex. Sí, una hora todavía queda para hacer stream. Así que no se preocupen. Tengo que arreglar ese temporizador para mañana y ya. Y con eso yo creo que va a estar mejor. Porque cada vez que lo cambio de escena se cambia la, se reinicia la hora, ¿eh? Fuente Alvilla. Daniel quería entrar a la personalizada y se fue a Fuente Alvilla, ¿eh? Waka, 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 waka. Samina, samarima. Anewa. Oye, bro, siendo sincero, tienes que cocinar. Está bien comprar comida de vez en cuando, pero luego te vas a enfermar por los aceites que usan. Sí, no te preocupes. Yo cocino, de hecho. O sea, todos los días cocino. Buenas vibras, Lucho. Yo cocino, solo a veces me compro de la calle. Solo que esta semana no he estado comprando por el tema de que... Chica Mix. Vea, nos falta uno, ¿eh? No, se fue. Ya, ahora sí. Solo por hoy día me estoy comprando comida así pedido. Casi siempre me hago yo la comida. O me invitan a comer a sus casas. Esta semana han estado de cumpleaños familia, entonces por eso he comido en la calle. Hicieron pique macho y después cuando viajé igual cocinamos. Cuando me invitan a un lugar para hacer comida, siempre trato de lavar los platos y ayudar a pelar y a tostar el arroz, no sé, cualquier cosa. Porque después, dicen uno no ayuda. Luego cuando yo cocinar, o sea, cuando yo lo cocino me da rabia porque yo quiero hacerlo rápido. Hola Johnny, hola Rafita. Le voy a llevar mi comida, tengo hambre. Comeremos un saice. Saice, la otra vez hicieron saice. Me invitaron a almorzar saice, delicioso. Está bueno, por si acaso te decía. Sí, de hecho ya tuve problemas de eso el año pasado. Bueno, el anteño pasado. Por piedritas en el riñón. ¿Sabes hacer arroz? Yo sé cocinar de todo, pero no me gusta que me ayuden en la cocina. Prefiero ayudar. Si es que alguien quiere cocinar, pues yo prefiero ayudar. Porque siento que estorbo. Y cuando yo cocino, prefiero hacerlo yo rápido. ¿Cuál es tu comida favorita? Hola, guapo. Me gusta el tallarín con pollo. Ayer comí fricasé rico. Créeme, no confundí mis labios porque siempre acaban traicionándome. En el 2020-21 tuve problemas de los riñones, por eso, por mucho condimento en las comidas y el aceite. Y pues se me estaban formando piedritas en los riñones y me dolía mucho la espalda y hacía pipí así. Y creo que este año voy bien. Y me dijo que le baje a la soda, a las comidas que tienen mucho condimento y esas cosas. Que no escribas en mayúsculas y ahorita voy a banear, maldito. Aue. Aue. ¿Cuál es la comida más extraña que comiste?
más extraña, más extraña. Hay una preparación que es un plato típico de aquí de Bolivia. Ah, bueno, es como un, no sé cómo decirlo, como un aperitivo tal vez, como el arroz con leche, pero es de quinoa, algo así. Ese fue el plato más feo que comí. ¿Por qué no mayúsculas? Porque Facebook piensa que es spam y pues le sanciona la página. Hola, Cher, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué le estaba diciendo? Entonces así. Y hice un tratamiento de 3 meses con pastillas y jarabes y siempre tenía que comer comida que no tenga mucho condimento ni mucha sal. Y así ya acabé el tratamiento y más bien no crecieron las piedritas. Pero este año no me hice chequeo ni el año pasado, tal vez me lo haga este año. Yo comí cocodrilo en Santa Cruz y ¿qué tal? El pez que no me gusta. Sabe feo. ¿Sí te gusta? Meña. No, nunca he comido cocodrilo. Comí víbora o serpiente. Comí serpiente. Sabe a pollito como a pescado. Anguila igual comí. ¿Y cuándo piensas conquistar el mundo, Ali? Muy pronto. Cuando me ponga mamadísima. A ver a buscarme short para ponerme, para ir a recibir el pedido ya. Hola, Strop. O sea, estoy con short, pero un short más de ti. Las mujeres siempre comen serpiente. Ay, pero no de esa serpiente. Ay, ay, ay. Sabe como pescado mezclado. Sabe a pescado mezclado como con pollo. Ajá, me gusta, pero poquito. Plato lleno, no. Sí, es muy pesado. Los hombres siempre comemos pito. ¿De qué parte de Bolivia eres? Soy de La Paz, pero el mayor tiempo la he pasado en Santa Cruz. Hola, Marlon. Ale, ¿por qué me salen anuncios de las cariñosas cuando entro a tus directos? De chiles. ¿Cuándo vamos por ramen? Me mentiste, ¿verdad? Yo volví ya en Argentina, sí, wow. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Sí. La comida es rica. Pero más rica. Cállame a besos, Villa Borro. ¿Dónde están mis 10 suscriptores regalados, Daner? ¿Dónde? ¿Dónde? Regálame 10 y se hacen, a ver, 6 se hace 1 hora, 12 se hace 2 horas. De chill, de chill. Chao, la nunca llega mi pedido, solo sale el restaurante, está preparando su pedido, ¿eh? Wow. Déjeme abro el WhatsApp. A veces me hablan al WhatsApp y después ni me doy cuenta. Bienvenido a la familia Michael.
Estefano, gracias por tu like. Ahí están con mi pedido. ¿No sería mejor un QR? ¿También? ¿Te paso QR? En veces piensas que tus seguidores son del arco iris. No creo, hablamos, pero bromita. Te envío QR a tu WhatsApp. ¿Por qué no me has enviado uno WhatsApp? ¿Ya no me quieres o qué? Para papá, papá, papá. Hola, Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo evoluciona el Maxi? Antes vendía pan y ahora vende queso. Grande. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Quién es Arcoiris? El Maxi. Que es mozzarella, sabroso. Vendo pan con queso, es mejor. Qué aburrida ya estás. Vamos por un helado a la plaza. ¿Me invitas? Estoy esperando mi comida, pues yo te mando requesón calientito, Daniel. ¿A cuál plaza? No estoy aburrida, estoy esperando mi comida. Doxea, ¿no? Ay, perdón. No me doxé. No estoy aburrida, estoy esperando mi comida. Eso le gusta a la Ali. No me gusta a mí. Boca a la boca. A mí me gusta el crudo. ¡Hola, macaco! Ah, me doxean. Casi me doxeo, Cuidado porque luego me hablan al WhatsApp y ni me doy cuenta, Terrible, oremos. Es hora de un buen pedazo. Mi pedazo. ¿Qué vas a comer? Yo estoy a dieta, tengo que boxear en marzo, me tengo que cuidar. Voy a comer el filete de pollo a la plancha. Una hambre, de verdad, igual. Pero si vives debajo del puente, ¿cómo te pueden doxear, Ali? Por si acaso, no eres de chanchitos con verdura. ¿Verdad? Yo soy fan de la mortadela. Prefiero el... Hay uno de ahí que se llama... ¿Qué se llama? Ahí ya me olvidé. El paté me gusta. Morcilla para que se le meta su foto.
Uy, nada que llega el delivery, pinche libre el pelón. Yo soy fan de ella. De la mortadela. Para pa 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 pam. Buenas tardes, ¿cómo estás, Bruno? Bienvenido. En fin, me voy. Te queda bien el pelo así. Gracias, Iván. Cuídate. Yo veo a Pedro feliz porque ando, dice. Ali, le viste mal, estaba molestando a Leonel y no a vos. Ay, ay, ya. Voy a seguirte a ver qué onda. A ver, Iván. Me encanta tu sonrisa, gracias. Oh. Procede a reírse como calamardo. El de los pedidos me dijo. Juguemos uno versus uno. Pedro contra... ¿Quién le ponemos? Iván, bienvenido. Nadie me quiere comprar y a mí tampoco. Hay que vender agüitas de Hugo. El delivery en la esquina peleando. Ya. Oigan, se pone lento mi celular en la principal. No sé si sea normal o debería preocuparme. Vamos a ver. Ahí le dejamos a Pedrillo solito. Díganle que me fui a almorzar ya. Me dijo, buenas tardes, en 5 minutos llego. Con su pedido, esté atento, por favor. Voy a ver en la ventana ya.
Llegamos. ¿Con quién se van a casar? Miren, soy una chica estética. Hola, Tetsu. ¿Qué hay en Brasil? Uy, un médico, me interesa. Parece que estoy mal de los riñones, Sí, lo sé, la gaseosa engorda, pero... Pero tengo que acabarme esa gaseosa porque si no toda la semana la voy a picar. Un colaborador significa 10 minutos para el temporizador. 100 estrellas, 3 minutos. Sin ofender, creo que subiste unos cuantos kilos. Sí, subí, pues. Esa es la idea. Solo que subí, pero no del bueno, sino del grasoso. Pero por eso estoy haciendo dieta. De nuevo. Había bajado la otra vez 5 kilos y ahora otra vez aumenté casi 3 kilos. A ver, le vamos a ver a alguno de mis amigos. Aunque nadie tiene activado su transmisión en el juego, ¿eh? Pa 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 pa. Veremos a las que tienen Prime. La 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 la. Pasa que por las fiestas de Año Nuevo me descuidé harto y empecé a comer así. O sea, todo lo que me invitaban, empecé a comer. Y aparte de mi cumpleaños.
Fanta. El enemigo es casi un dios. Me gustaron las caras, pero sé que no debo comer. Todo sirve, Maxi, todo sirve. Retirada. Enemigo legendario. Ay, me atoré. Patas. Voy para carnaval, lo primero será llevarte las caras. Me gustaron las caras. Hay otro lugar donde venden. ¿Cuál es su comida favorita? ¿El tallarín con pollo o pastas? No ve, Pedro. No sé si fuimos a comer contigo o con mi mamá era. No ve, hay un charque. Como un mixto que hacen, es rico, ¿no? Con chicharrón, charquicán y todas esas cosas. Eso vamos a comer, eso yo te invito. Ahora me invitas caras y yo te invito el otro. Y ahí te sirven con tu chelita y tu Coca-Cola, ¿no? Rico. Me acuerdo antes que salir todos los fines de semana ahí. Solo que a mi prima no le gustaba, decía que era feo, pero a mí me gustaba. No, no fui con vos, fui con mi mamá. Ahí por el plan la llevé. Ahí por el plan te voy a llevar, es un platazo que te dan. ¡Oh, qué rico! Hola Kaneki, ¿qué tal? Ah, el pollito, ya no me acuerdo la ubicación. ¿De dónde era? Piri piri pipi pim. Era que la remontan, se ve difícil que la remonten, ¿eh? Pollitas de Don Javier.
¿Qué te importa? Voy a tomar mi soda y punto. Oigan, estoy con harto delay al parecer, ¿eh? No, voy a cortar el stream. Igual mañana hago otro o el lunes. Porque ahorita voy a aprovechar de ir a comprar el micrófono y el monitor. Pillo un monitor así, bien decente. Esta pantalla que tengo es de 24. Creo que voy a comprar uno de 24 también. Aunque creo que va a ser muy grande. Creo que voy a comprar uno más chiquito. Voy a ir a ver eso también. $260, no, qué caro. ¿Por qué está tan caro? Por el carnaval, yo creo, ¿no? ¿En bus o en cómo se llama esto? En avión. En avión creo que te conviene comprarte. El más barato estaba 294 y llegas al toque. Yapi. Ya me voy, chicos. Les debo 20 minutos exactamente para el extensible de mañana o de lunes y ya ahí les aviso. Ya terminé las vacaciones, pues muy caro, pero me implota mi TV, ya le salían rayitas. Cuanto este monitor que tengo es el Samsung curvo. Bueno, no tan curvo, ¿no? A ver si es curvo. Un poquito curvo. Y tiene 144 de refresco de Hertz. ¿Qué jueves, Mobile Legends? No le busqué ayer para comprar, ¿verdad? En flota. No sé, no pregunté aquí. Ahí les aviso cualquier cosita, para si es que prendo, voy a prender tempranito en la moradita, así que los invito a seguirme, estoy con Alivan 7777, así que vayan a seguirme. Así que nos vemos, chicos, cuídense, besito en la cola, chao Pedrito, chao Kaneki, chao Freddy. Ya posiblemente ya en la moradita ya tengamos el micrófono y lo vamos a estrenar y pues unos vidrios, muchachos. Adiós, y yo lo necesito. El avión está a tope igual. 499, ñurda. Yo creo que pillas en la terminal. Así, pero los que se están yendo último. Ya yo creo que igual le estreno el monitorcillo. Chao, muchachos. Usualmente lo venden barato cuando ya está por salir la flota. Mi mamá sabía hacer eso por estas fechas, porque siempre sabíamos viajar por estas fechas. Y mi mamá sabía comprarse. O sea, sabíamos llegar a la terminal y en la terminal llegando, allí mi mamá sabía ir a buscar los que ya estaban saliendo. Y ahí lo remataban a 160, 180. Voy a hacer las cosas ya. Ahí busco el micrófono y te aviso cualquier cosa al
privado. Ay, caramba, casi se cae mi celular. A eso de las 6. 6 o 5 prendo ahí en la moradita, chicos. Por si quieren pasarse. Para ver si demoro mucho ahí en el comprando el monitor, igual les aviso. Es que son mi mamá y mi sobrino, pues. Ah, pucha. Eso también. Bueno, eso hacía mi mamá cuando éramos las dos. Que a veces solo pillaba de uno y a mí me hacía dormir en el pasillo, pues. Eso también. Pero a ver, yo creo que pillas barato. Mejor si vienes. Guiño, guiño, guiño.